se están dando estas cosas que antes no sucedían. Estamos en el terreno de lo inédito porque hay libertades, hay democracia. Antes solo existía un poder, el ejecutivo. Era el poder de los poderes, el legislativo y el judicial. Y eran como apéndices. Y ahora no. Ahora hay un auténtico Estado de Derecho y hay libertades. Imagínense que en los tiempos de Calderón, así, moches. Entonces, ya no hay moches. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay arreglos. Entonces, desde que yo llegué, envié a tres, sin decir este o esta compañera, sino decidan ustedes, ese es su trabajo, es su facultad, sale electo o electa quien obtiene mayoría calificada. En el caso del Senado, son 128 senadores, son dos terceras partes la mayoría calificada, 96 tienen que aprobar. Entonces, nuestro movimiento tiene mayoría, pero no calificada. Y la mayoría calificada se requiere para esto y se requiere también para reformar la Constitución. Pero cuando hay democracia, pues hay que ganar la presidencia y tener mayoría, y no simple, sino calificada, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, si se busca una transformación. Presidente, ¿lo determinaría hoy y lo daría a conocer mañana en la conferencia? No, hoy mismo, ya para que los expertos, ¿no?, pues tengan, sí, de qué hablar. O sea, que por primera vez en la historia, ¿no? Como si Porfirio Díaz hubiera sido un demócrata, o Salinas un demócrata, o todos los que han estado. Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer. Hoy sale para que ya se resuelva. Bien, presidente.